Antes de ir a un comercial, me da gusto saludar a la diputada Patricia Doroteo Calderón. Ella es diputada local, por cierto, del PRD, a quien saludo. Diputada Patricia, muy buenos días. Muy buen día, Julio. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha en este importante medio de comunicación. Pues, diputada, el trabajo legislativo ya, pues ya dos van, ya el segundo periodo, ¿no? Ya, ¿qué es lo que se ha hecho? Usted representa la Comisión de Protección Civil. ¿Qué tanto se ha trabajado en esa materia, mi querida diputada? Sí, con gusto. Julio, te comparto a ti y a todo el auditorio que efectivamente hemos recorrido todo el estado con la Comisión de Protección Civil, las 7 regiones, primeramente porque necesitábamos iniciar con algo. Sí. Saber cómo se encontraban las unidades municipales de protección civil en el estado, y ahí fue donde nos dimos cuenta, Julio, que realmente hay muchísima carencia, hay muchas cosas que les hacen falta a las unidades municipales, y fue la base fundamental, Julio, para que hubiera este importante cambio. Sí. Para que se le aumentara a la secretaría hoy, que ha cambiado pues de nombre, Sección Integral del Riesgo y Protección Civil. Así es. Para este año hubo un aumento sustancial, que si no es que resuelva totalmente las carencias en el estado, pero sí fue importante, de 31 millones adicionales al presupuesto que estaba ya destinado para esta importante secretaría. Es así como hemos estado avanzando. Estamos programando nuevamente iniciar con estos recorridos en el estado, en mesas de trabajo, porque en la comisión, antes de que concluya este año, tenemos la meta de entregar a la ciudadanía, porque de eso se trata, Julio, el trabajo. Sí. De las legisladoras y los legisladores en el Congreso, de hacer reformas, de impulsar iniciativas precisamente en beneficio de la ciudadanía. Vamos a hacer una armonización de la ley de manera integral a la ley 455 de protección civil. Estas. Sí. Mesas de trabajo nuevamente van a ser en coordinación precisamente con el doctor Roberto Arroyo Matus. Sí. Titular de esta secretaría. Vamos a hacer nuevamente estos recorridos en el que se va a hacer un gran llamado a los expertos, a las expertas, para que nos ayuden con la información que ellos tengan para entregar esta ley que sea integral, porque bueno, es una ley que ya es obsoleta, no sirve, no funciona, y necesitamos entregar esta nueva ley que nos beneficie a todas y a todos, Julio. Pues sí, realmente, fíjese que cuando pasa una desgracia, ya sea por sismo o por lo que sea, pues luego, ¿no? Protección civil, ¿qué tanto ha mejorado las condiciones? Sabemos que hay muchas carencias en municipios que pues no tienen la suficiente capacidad. En Guerrero se ha estado invirtiendo, ¿no? También, porque pues bueno, si no es la quema de pastizales, la situación del frío en temporadas de invierno, y esta situación realmente luego se ve cuando pues pasa alguna situación por la falta de equipo, pero ya hay condiciones. Y usted como legisladora en esos encuentros, ¿cómo ha usted encontrado? Fíjate, Julio, que la verdad estoy súper contenta, pero además yo soy convencida que en la vida, Julio, no hay casualidades. Sí. Todo tiene un propósito, y el que hoy sea diputada local precisamente en esta legislatura paritaria donde somos 23 mujeres, 23 hombres. Sí. Y el atinado acierto de la señora gobernadora en designar al doctor Roberto Arroyo Matus en esta secretaría, un hombre brillante, un hombre que sabe de protección. Sí. Civil, de hecho es de todos conocido que tiene premio nacional de protección civil, el doctor Roberto Arroyo Matus. Él le ha dado otra visión a la secretaría, una visión que no se le había dado, en que es mejor prevenir en
cuanto a salvar vidas, prevenir en cuanto a los incendios, prevenir, estar preparados. Hemos encaminado con el doctor Roberto, él desde el Ejecutivo y una servidora desde el Legislativo, de manera coordinada, motivando a la ciudadanía en que tengamos esta cultura de la prevención. De hecho, recientemente he subido un acuerdo parlamentario en tribuna en donde se ha exhortado no solamente a los tres niveles de gobierno, también a la ciudadanía, a los dueños de estos predios, porque ya estamos en temporada de incendios forestales. Hemos hecho un llamado muy respetuoso a los dueños de estos predios para que cumplan con las normas que establece Protección Civil y que para este año no se vean incrementados los incendios forestales, porque todos los años ese es el reto de la Secretaría, evitar que aumenten los incendios precisamente con la prevención, y por el cambio climático pues está previsto que así va a ser en este año. Entonces la Secretaría está empeñando sus esfuerzos para que estos incendios no se incrementen. Hemos estado desde la Comisión de Protección Civil también con esta cultura de la prevención, de la concientización, de que tengamos en casa la mochila de emergencia, que tengamos ya previsto un plan familiar para casos de algún siniestro que ocurra en el estado, porque he de decirte, Julio, que en Guerrero tenemos de todo. Diario estamos sintiendo 14 sismos de diferentes magnitudes en Guerrero. Por ello es que es importante que estemos atentos a las líneas de comunicación oficiales para evitar propagar información que no esté confirmada y con ello pues podamos alarmar a la ciudadanía. Pues sí, así es, diputada Patricia Doroteo. Comentarle también cómo se va trabajando el grupo parlamentario del PRD, cuál ha sido el desarrollo en cuanto a las iniciativas propuestas. Sabemos que la situación de género y otras cosas más, pero ¿cuál es el desarrollo que se ha realizado en el PRD? Fíjate, Julio, que de verdad que estoy muy contenta de ser diputada en esta legislatura, en el que de manera histórica en la fracción del PRD son 4 hombres y somos 5 mujeres. Sí. 5 mujeres que por primera vez accedemos a estos espacios de toma de decisiones y en el que hemos caminado, pero además acordado esta línea política que tenemos de izquierda del PRD, en el que hemos acordado caminar en una sola línea, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía, no importa el color que proponga la iniciativa, la reforma, siempre y cuando sea en beneficio de todas y de todos, hemos caminado juntos y juntas, como por ejemplo el tema de la despenalización del aborto. Era una bandera histórica del PRD, era un reclamo histórico del PRD, y bueno, finalmente en esta legislatura paritaria se da ya la votación en el que por mayoría votamos esa importante reforma. Además, recientemente también el grupo parlamentario ha subido, que para mí me parece un tema justo para la ciudadanía, en el que estamos exhortando a que las presidentas municipales, los presidentes municipales, los órganos de gobierno, nivelen sus salarios, porque hemos sabido que hay ayuntamientos que no cubren a los trabajadores ni el pago mínimo que la ley establece. Entonces, ese es un importante exhorto que hemos subido como grupo parlamentario del PRD, precisamente en beneficio de los trabajadores. Así es, Julio. Ok, pues le agradezco que me haya recibido la llamada, diputada Patricia Doroteo Calderón. Estaremos al pendiente del desarrollo que se venga realizando ya pues en este periodo, que ya regresaron, por cierto, las sesiones. Y bueno, comentarle pues algo que desea agregar. Es solamente que estemos atentos, Julio, agradecerte el espacio de podernos comunicar y que la ciudadanía nos escuche. Y que estamos al pendiente de las líneas oficiales, como ya lo decía hace un momento,
de las, estas líneas importantes de comunicación, que hagamos uso correcto de los números de emergencia, del 911, del 089, para evitar que se desaturen las líneas. Estemos atentas, atentos a llamados del gobierno para cualquier circunstancia, Julio. Que tengas un bonito día y a la ciudadanía en general también. Muchas gracias, diputada Patricia Doroteo Calderón. Buen día. Gracias. Es la diputada local del PRD. Y bueno, regreso contigo, Fanny.